Saludos a todos y bienvenidos a un videito más de Chrono Cross, el viaje a través del tiempo y la nostalgia. Habíamos conseguido las escamas de dragón de Komodo por aquí y ahora tenemos que encontrarnos en Playa del Paso con esta Lina o Lita o Tina o no sé quién. Así que vamos a encontrarnos con ella, que está seguramente en algún lugar. Aquí estás. Lina, ven. Siento llegar tarde. Espero no haberte hecho esperar demasiado, Sergio. Sergio, le vamos a decir. ¿Y bien? ¿Qué tal ha ido? ¿Has conseguido las escamas de Komodo? Aquí tienes, tómalas. Ay, son preciosas. Ya verás qué collar más bonito hago con ellas. Gracias, Sergio. Sí que hacía tiempo que no veníamos por aquí, con lo que solíamos venir antes. Música triste. Ahora, Sergio tiene 17 años. ¿No te parece que el mar nunca cambia? Sus aguas van y vienen sin más desde mucho antes de que naciéramos. Llevan aquí desde el inicio de los tiempos, o eso parece. Seguro que han visto sin fin de cosas y oído otras tantas o más. Lo más seguro es que las aguas sigan yendo y viniendo una y otra vez, hasta más allá de nuestra muerte, sin cambiar lo más mínimo. Oye, Sergio, ¿te acuerdas de aquella vez que nos sentamos y hablamos como ahora, cuando éramos críos? Al compás de la suave brisa del mar y el tranquilo sonido de las olas. Solo tú y yo, charlando. ¿Aún te acuerdas de aquel día? Claro que sí. Espero no me pregunte más, porque no me acuerdo, pero... ¿En serio? ¿Te acuerdas? Entonces no te habrás olvidado de la promesa que hicimos aquel día, ¿verdad? Me alegra oír eso. ¡Oh, rayos! Pero, ¿no te parecen raros los recuerdos? Justo cuando pensabas que te habías olvidado algo, de repente los recuerdos vuelven a brotar en tu interior. Supongo que es como si se mantuviera una espera, aguardando el momento preciso para salir a flote. ¿Quién sabe? Igual algún día nos acordamos de este preciso momento, en 10 o 20 años, cuando seamos mayores, nos hayamos casado y tengamos hijos. Cuando llegue ese momento me pregunto qué tipo de personas seremos, cómo será nuestra vida. No sé qué pensar de este día. ¿Acabaremos olvidándonos de él? Le diré que lo recordaremos para siempre, por si acaso, pero... Sí, supongo que tienes razón. Esto, Sergio. Hay algo que quiero decirte desde hace tiempo. Por ahí escuchamos algo en nuestra mente, ¿vieron, Sergio? ¿Ah? Sergio. Sergio. ¿Qué? ¿Te pasa algo, Sergio? ¿Sergio? Cinemáticas de los 90s. Chupado el abismo. ¿Qué haces, chico? Es peligroso echarse a dormir aquí. No le aprieto. ¿Ok, le apretamos? O sea, esa Lina se fue sin nosotros, qué mala onda. ¿Estás bien, chico? ¿Se puede saber qué hacías ahí tirado? Por un momento pensaba que estabas muerto y te había arrastrado hasta aquí la corriente.
¿Que dónde está Lina? Tan solo te he visto a ti ahí tirado. ¿Acaso conoces a Lina? Creo que está en la aldea cuidando de los niños. Bueno, yo creo que me marcho. Si quieres ir a hablar con Lina, yo que tú me pasaría por la aldea. No deberías de estar moreteando por aquí fuera, chicos, ¿sabes? Y si llegara a pasarte algo malo. Sensena tiene un dragoncito de mascota. Yo quiero un dragoncito de mascota también. Bueno, hemos recuperado movimiento. Vamos a ver si nos encontramos algo por aquí. No hay nada. Y no hay nada. Bueno, pues sigamos corriendo, al fin que tenemos 17 años y una gran condición física. Guardado automático. Y una vez más tengo que cruzar el afuera del Lagarto Sur. La música ha cambiado y ahora tiene un ritmo más genial. Tun, turun, turun, tun. Y los monstruos son diferentes, vaya. Aquí hay un hoyo. Y esta vez no hay ningún cofre aquí. Vamos a escuchar la música, está muy buena. Bueno, pues para ir hay dos formas. Hay pelearnos contra cada una de estas cosas o ir corriendo y evitar que nos peguen. De igual manera aquí no hay ningún cofre. Ah, sí, hay uno ahí arriba. ¿Cómo no lo vi? Qué bien menso. Vamos a dar la vuelta con los pececillos. Esperemos no me alcancen. ¡Ah, me alcancé! A ver qué nos encontramos aquí. Una pluma. Sergio ha encontrado una pluma. Pluma. Sergio, escríbeme unos kanjis con esa pluma. Vale, así nos agarra ni modo, nos rifamos, ¿no? Sirve que subimos nivel, juntamos dinero. Pero digo, si lo podemos evitar, mejor. Tan, tan, tan. Ahí hay otro pescaducho. Está cu cuidando el cofre, entonces a ver si le vamos a pegar. Bueno, vas a atacar primero a ese pescado que no conocemos. Uno débil, uno medio y otro medio. ¡Ay! Bueno, baja 4. Baja 4. Si lo pensamos, en realidad es mucho para nosotros que tenemos 70 de vida. Ya vas a acabar con ese gordo de una vez. ¡Vale, gordo! ¡No se muere! Nos comemos otro picotazo de este mono. Y vamos a matar primero a la. A ver si entra alguien aquí. Uno fuerte y uno débil. Y vamos igual aquí. Uno débil y uno mediano. Vamos a ver. A ver, vamos. Nos curamos sin. Sanación, colmillito, salvadura. Y tenemos nuestro cofrecillo. Hemos encontrado una roba hueso. Bueno, ¿qué más hay por acá? La salida, ahí hay uno de esos caminando. Voy a subir solo con la esperanza de que haya otro cofre. O de juntar más de esas cosas de cómodo, ¿no? Que recordemos que son valiosas. Oh, bueno. Fue más sorpresivo de lo que pensábamos. El tiempo de carga de las batallas de antes. Con uno y uno en teoría deben morir. Ahí está. Recibimos el picotazo. ¡Auch! Y le volvemos a dar uno. Y dos. Y ahí está. Listo. Oh, sí, digo. Tres. Bueno. Si hubiera matado a todos los de arriba habría sido más poderoso, pero farmear es para fuera de cámaras, como cuando jugaba con mi amigo el Cristian, que él se iba a su clase de natación o algo así y me dejaba a mí 3 horas farmeando. No puedes avanzar, no sé qué, no sé cuál.
Y ahí 3 horas en lo que él iba y venía, yo aumentaba el poder de los personajes. Seguro me va a caer en la cabeza. También peleamos con este para obtener el cofre. Bueno, primero, obviamente vamos a ir con él contra la cría de Komodo. Que siento que baja más que los otros dos. Pero bueno, ya morí igual. Ahora voy a arriesgar todo o nada. Ahí está. Y tenemos uno más. Esta vez pues solo me alcanza para arriesgarme en medio. Y fallamos. Bueno. Un picotazo nos comeremos. Un picotazo. Uno lleno. Y ahí se acabó. Pase libre hacia nuestro cofrecillo. También estamos juntando un poco de dinero. Esto nos va a servir para cuando haya que comprar armas. Y hemos encontrado un casco de hueso que sí nos vamos a poner de una vez. Ah, ya tenemos uno. De hecho, tenemos como tres. Bueno. Aquí no hay nada, solo ese pescado y la salida. Tum, param, pam, 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 param, pam. Aquí en teoría debería haber un autoguardado automático, me encanta eso, pero por si acaso, ¿saben qué? Vamos a guardar nuestros. Tum, turun, 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 turun. Ahorita de momento no hay grandes decisiones, así que podemos ir guardando en el mismo. Y disfrutar de la super música. Ahora, ¿dónde ir? Pues obviamente a la aldea, ¿no? Es a donde nos han pedido que vayamos. Y vamos a ir a la aldeita. Tin, tin, tin. A ver, ¿qué haremos aquí? Ay, por acá. Vamos a hablar con nadie que no nos interese. Solo vamos a ver qué vende este por aquí. Ahora, bueno, obvio, nosotros. Oh, encontré una corcha de coris. Lo siento, pero no vendemos eso. ¿Quieres comprar alguna otra cosa? Pues, ¿qué tienes para venderme? Bueno, pues véndeme algo. Quiero nada. Enséñame los elementos que tienes. Perfecto, espera que te los enseño. Bueno, aquí podemos ir comprando elementos. Ya saben que son los poderes mágicos. La píldora cuenta como la poción de sanación, así que sería bueno tener muchas. Pero de momento tenemos la pobreza de nuestro lado, así que no. Ahora tenemos una salación de color azul. Esta va a ser, valdrá la pena comprarla. Un rayo acuático y una bola. Okay. Ahí está, y vamos a llevarnos unas 10 de estas cositas. De momento, ¿no? Hasta que tengamos ya casi infinitas. Gracias. Ahora, según yo, Lina vivía en esta casa doble, así que... Ahí viene lo raro. Hola, ¿eres nuevo por aquí? ¿Quieres saber dónde está Lina? Supongo que está cuidando de los niños pequeños. Debería estar en el muelle, ¿eres su amigo? Entonces aquí como que lo primera cosa rara, ¿no? Oye, pues hablamos con ella hace rato. De este lado nos vamos a encontrar con un gatito... que no nos dice nada. Aquí ya no está el tipo este que estaba buscando. Y por primera vez, pues aquí, vamos a ver qué robamos, ¿no? Cha, 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 cha. Aquí ahora hay una persona extraña que hasta tiene cara. ¿Sí? ¿Quieres hablar con el jefe? ¿Cómo? ¿Radios? No sé de quién estás hablando. Nuestro jefe es Gonji. ¿Qué onda? Aquí todo está cambiado y no hay nada. Ajá, he encontrado una píldora. Sí, píldora gratis. Bueno, pues vamos directo a donde está Lina. Entonces es obvio, nosotros en la cinemática ya nos dimos cuenta que cambiamos de universo. Pero pues acá el personaje en realidad, ¿no? Vamos a ver su casa. Recuerden que vivíamos aquí, ¿no? Bueno, a robar nuestros ahorros de esta dimensión. Hay un perrito chihuahua raro. Hay una hamaca.
Y hay un dragón viviendo en donde estaba nuestra cama. Oye, dragón, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es mi isla y tal. Bueno, os dejaré que descanséis un rato aquí y tal. ¿Vais a descansar aquí y tal? Sí, por favor, que descanses. Y bueno, pues con eso se supone que nos recuperamos. Tiribiribim. ¿No? Entonces, me cobró. O sea, deja de descansar aquí. No, venga, deja de protestar. Me ha robado. Mendigo dragón. Vamos a ver si podemos. Ah, miren, encontramos una bomba de lava. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Oye, mínimo, mendigo dragón. Me cobró por dormir en mi propia casa. Pero bueno, sabemos que ya no es nuestra casa. ¡Ey! ¿Pero qué diantre estás haciendo en mi casa? Mi casa no es un patio de recreo para niños, ¿entendido? Ve afuera a jugar. No, es que es mi casa. ¿Quién dices? ¿Un tal Merch? No tengo ni idea de quién estás hablando. Merch. Search. Vivo en esta casa desde hace 5 años, lo siento, pero ese nombre no me suena en absoluto. Dices una cosa muy rara. Vete de mi casa, por favor. Entonces aquí ya es la segunda cosa, ¿no? Primero entramos a nuestra casa, el pueblo, nadie nos conoce. Entramos a nuestra casa y hay un dragón que nos cobra por dormir ahí. Tonto dragón, me quitó 100. Son 10 peleas para conseguir esos 100. Y pues vamos a ir a hablar con la Yupi. Aquí esto es igualito, ¿no? Ahora el pescador no nos conoce. Está dormido. Y hablamos con Lina. Siempre me adormezco con el arroyo de las olas. Es tan tranquilo y confortable. Seguro que los sonidos que oímos en el vientre de nuestra madre eran muy parecidos. Algún día todos regresaremos a la madre mar, sonidos en su arroyo. Oh, ¡Lina! ¿Quién eres? ¿Ah? ¿Nos conocemos de antes? ¿Vives en Termina? ¿Eh? Sí. Tú. Ni se te ocurra ligar con Lina, ¿has entendido? No seas bobo, anda. Ya no os alejéis mucho de la orilla y no os alejéis. ¿Me oyes? Vale, tranqui. Estos chicos están un poco alocados. No les hagas caso. ¿Sabes qué? Te parece mucho al chaval que vivía antes al lado de mi casa. Ah, sí, vivíamos ahí. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué quieres saber cómo se llamaba? Aquel chico murió. ¡Ah! Murió, éramos nosotros. Se ahogó cuando era muy joven. Todo esto sucedió hace ya 10 años. O sea que cuando teníamos 7. Al poco tiempo su madre también murió. Por aquel entonces yo era muy pequeña, así que no recuerdo muy bien todos los detalles. Pero creo que mi madre lo llamaba Serginio, no, si éramos nosotros. Eso no puede ser. ¿Y por qué iba a mentir sobre algo así? ¿Acaso crees que soy tan cruel como para inventármelo? Supongo que ese chico me caía bien. Si aún estuviera con vida, me pregunto si hubiéramos sido pareja. Casi lo éramos. Qué raro. ¿Por qué le estoy contando cosas tan íntimas a un extraño? Sea como fuera. Creo que no tiene ningún sentido pensar en el pasado. No es que Serge vaya a regresar. Mi madre siempre me dice que no sirve de nada quedarse anclado en la muerte de alguien perdido. Pues qué buena frase en realidad, ¿eh? Si te interesa, puedes encontrar su tumba en el cubo ululante. Creo que sería buena idea que fueras a visitarla. Hace tiempo que no va nadie ahí. Bueno, aún tengo tareas de las que encárgame. Perdona que me haya enrollado tanto. Adiós, desconocido. Ah, estamos muertos, estamos muertos. Ah, somos un fantasma, somos algo raro. Con razón nos cobraron por estar en nuestra casa. Bueno, pues vamos a ese lugar. Obvio sé hacia dónde ir, ¿eh? No es tampoco que me lo sepa de memoria, pero más o menos me acuerdo. Entonces, vamos a darle una salvadita. Ay, con ese más. Vamos a darle una salvada por si acaso. De igual manera, pues según yo no he tomado ninguna decisión de estructura de partida, así que nos vamos con el mismo. Excepto, bueno, perder 100 moneditas con un dragón, pero vamos al cabo ululante.
Ahora sí, nos vas a cargar a todo porque estamos enojados con la vida. No recuerdo si esto me hace algo. Vamos a esperar. Ay, sí me hace algo, me pega. Vas por los cofres. Aquí ya tienen otro color. ¡Auch! Ah, espera, 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 espera. Compramos nuevas magias. Entonces, vamos a asignar estos elementos. Tenemos la sanación, que es nivel 2. Entonces, la podemos poner en cualquiera de estos. La voy a poner en el 1. Y tenemos rayo acuático, sanación más 1. Y vamos a ponernos una bola de fuego por acá. No es que la piense usar porque, pues en realidad quiero guardarme mis magias para curarme después de las batallas. Pero por si es necesario curarnos a media batalla, recuerden que solo podemos usar un ataque por un elemento por batalla. Eso quiere decir que conviene traer dos o tres elementos del mismo, de sanación. Bueno, solo un picotazo. Y en realidad me gustaría ver dónde tengo mi sangre, porque ahí fallé dos golpes. A mi sangre sí son los numeritos. Nos sanamos así con toda nuestra magia. 61 de oro, bueno. Sanación más 1. Subimos más píldoras, más colmillos. Descarga eléctrica. Dejamos esa cosa por ahí. Cofre. Hueso. Vamos a dejar esa ahí ahorita. Después farmearé nivel. Ahorita es ver la historia. Pam, para, pam, 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 pam. Ah, es nuestra tumba. Ah, bueno, al menos yo creo que éramos geniales que nos pusieron nuestra tumba acá toda súper digna y toda la cosa. Entonces, pues está chidito. Vamos a leer la tumba. Hay algo escrito en la lápida. Descanse en paz. Nuestro querido Serge murió a los 7 años. Nadie puede arrebatarle nada. Nadie puede darle nada. Lo que del mar vino, al mar regresará. No tiene sentido. Así que tú debes de ser el fantasma del chico que murió hace 10 años. ¿Qué? Glenn, no te muevas. Es inútil, por ahí no hay salida. Lo único que tienes que hacer es venir con nosotros. Pero señor Karch, ¿en serio cree que ese chico es un fantasma? A mí me parece un chaval totalmente normal como otro cualquiera. Me da lo mismo. Hasta donde nos dijo que lo encontraríamos, ¿no? Ahora por él. Oh, mi primer batalla contra un jefe. Un momento. ¿Y tú quién eres? Tonta, los hubiéramos atacado por la espalda en lugar de solo por enfrente, pero bueno. Largo de aquí, chica. No querrás que te hagamos daño, ¿verdad? Ja, cierre esa bocaza. Sois vosotros los que deberías largaros de aquí. ¿Algún problema? ¿Acaso tienes idea de quiénes somos, jovencita? Ya basta. Escuchadme, chico. No, nos han pedido que vinieras con nosotros. No queremos hacerte daño. Tan solo acompáñanos. De lo contrario, dejaré que sea mi hacha la que negocie contigo. Venga, ya, hombre. ¿Quieres cerrar el pico de una vez y ponerte a luchar? Pues voy a dar bien da palo. Empezamos. Se ríe. Está bien. No nos dejas otra alternativa. Te arrepentirías de esto, jovencita. Entonces, en realidad, aquí, pues, la idea es traer un healer y un atacante, ¿no? Entonces, primero vamos a darle al gordito que se parece al Sandman del origen de los guardianes. Oh, ¿no?
A ver, de dos y tres. Uy, nos vamos a ir uno y uno, ¿eh? Fallamos. Y con esta le vamos a dar igual al gorrillo. Uno. Uy, tenemos muy bajo hit de ataque. Cerca, su color elemental de afinidad intrínseca es blanco. Vale, con eso nos vale. Rápido, atacado con el color elemental opuesto, el negro. Qué desgracia, desgracia. Me temo que no tengo ninguna filtra. Pero así, ya, siempre hay que llevar elementos de todos los colores. Aquí es su parte del tesorero. A ver, ¿y tú qué? Miedo me da decir esto, pero yo tampoco tengo ninguno. Encárguese usted, Sir Kish. Por algo usted es el perejil de todas las altas. Ah, seréis inútiles. Los hombres de verdad no necesitan magia cuando pueden hacerse gala de su fuerza. Y ahorita el último vamos a mandar un elemento, ¿no? Esta kit en realidad tiene la bola de fuego. Y esa se la vamos a ir lanzando al malo malojo. Entonces de momento pues ya le bajamos 25 y ya hasta se está agarrando la panza, ¿no? Vamos a darle de nuevo. 1, 2. Y ahora tengo mi bola de fuego. Pero no la quiero utilizar porque me bajaría toda mi energía. Pues vamos a lanzarle igual un hechizo al Crash. Aunque no vi su afinidad. ¡Uy! ¡Le subí vida! ¡Qué menso! Bueno. A ver, tú pégale a ese. Le hemos recuperado toda la sangre que le habíamos bajado. Entonces, no fue un muy buen movimiento. Bomba de lava. Que le pegue a los tres. Híjole, ¿cuánta sangre tiene este gordito, eh? Es el Sandman. Allá se agachó, ya va, ¿verdad? Oh, hay que ponerle sangre a Kid. Ahora sí. Vamos a usar la píldora, pero con la chica desconocida. Ay, chicas. Ahora, como ella tiene afinidad rojo, le sube un poco más de lo normal. Vamos a hacer que ataque ya el Sandman. Se le bajó 2. Igual el Sandman. Ya, al menos acabamos con uno, ¿no? Entonces la segunda estrategia sería ir atacando a el segundo guardia. Y si por alguna de las suertes esta trae otra bola de ataque, bola de fuego, se la vamos a lanzar de nuevo al central. Atacamos al guardia. Okay. Ah, me equivoqué. Bueno, ya lo mandamos a ese. Baja bastante. Ahora sí no me equivoco. Hasta dar este 1, 2. Fallamos. Bueno, por eso a veces es bueno atacar con el 1, el ataque débil. Curarnos tres ataques o algo. Ok. Y vamos a ver si aún tenemos un elemento de ataque. Bola de fuego, me lo voy a gastar. Y ya nos ponemos sangre contigo. ¡Ay! ¡Siete! Damos un golpecito. Eran puros débiles. Prefiero que le entren todos. Fallamos.
Draco jinete. Ay, no me digas. Oh, casi la mata. Volvemos a darle todos los débiles. Si vuelve a ser un dracojinete, va a matar a Sid. Bueno, ahí está. Apenitas, ¿eh? Pues hemos recibido un segundo nivel, nuevo nivel conseguido. Así que ya podemos equiparnos un elemento más. Subimos bastante. Y la chiquilla está también subió. Usar fin con... No, ahí ya estamos sanados. No alcanzamos a cenar por completo. Ahora nos van a dar la oportunidad de ponerle nombre a Kid, pero como su nombre original es Kid, se lo vamos a dejar así. Será mejor que nos marchemos. A la sazón no nos... No son solo los críos tan indefensos como pensábamos. Seréis cobardes. En cuanto a ti, jovencita, estas no las pagarás. Ja, ¡qué miedo! Cuando quieras, venís a por más. ¿Creéis que voy a perder contra semejantes inútiles? ¿Estás bien, colega? Search, te llamas Search, ¿no? Ah, yo me llamo. Entonces nos dejan ponerle nombre porque aparece como Kit. Y le vamos a dejar Kit, ¿no? A todos les vamos a dejar sus nombres originales. Me puedes llamar Kit. Me encantaría conocerte. Ni en sueños iba a dejar que esos tipejos te dieran la paliza. Me pusieron una mala leche que ojalá no hubiera salido con el rabo entre las piernas para haberles dado un buen par de patadas más en toda la boca. A todo esto, ¿por qué querían secuestrarte? ¿Cómo que no te suenan de nada sus caretas? Ah, da igual. Por cierto, Sergio, ¿qué te parece si formamos equipo por ahora? Fijo que ese Crash te va a seguir dando la mugre, que lo sepas. Además, no conozco estas islas. Es un rollo viajar por aquí más sola en un, que la... raras cosas. ¿Qué te parece, Sergio? ¿Quién sabe? A lo mejor ha sido el destino quien nos ha juntado. El destino. Viajar juntos. Perfecto. Que no se hable más. Vas a ser mi mejor amigo. A todo esto se va a hacer de noche dentro de nada. Vamos a Arnie a descansar y a pasar la noche, ¿va? Ah, otra cosa, Sergio. Ni se te ocurre echarme miraditas por aquello de que estoy para mojar pan, ¿eh? ¿Qué onda con las traducciones? ¿Me va a cobrar otra vez? ¿Vamos a ir de una vez a Termina o qué? Termina. Que se nos pase el arroz. Ay, a ver si... Ah, por cierto, casi me olvidaba darte una cosilla. Toma esto. Es un teleportador para que cambies la formación del grupo cuando te venga en gana. Este chisme es de la mar de útil. Tan solo tienes que... Es un tostón de explicar. De hecho, un vistazo al menú para seguro que lo pillas a la primera. Has recibido el teleportador. Y dice que en el menú... Objetos. Teleportador. Permite cambiar de miembros de grupo en el mapamundi. O al tocar registros del ADO. Okay. Y bueno, pues vamos a dejar esta aventura hasta aquí el día de hoy. Recuerden dejar un like si les gustan los taquitos y nos vemos en otro video de Chrono Cross, el viaje a través del tiempo y la nostalgia. Adiós.